Nanuk del Norte, las Hurdes, el triunfo de la voluntad y pero en común en tema el hombre técnico, de Arán también, para los que lo vieron. Pero en común, ¿en qué sentido? ¿En qué parte? Bueno, ¿qué tienen en común? O sea, hay algo, entre todas sus diferencias, bueno, están esos puntos que son sociales, pero eso es porque son documentales. Aparte de que son bonitos, bueno, las Hurdes no sé si es bonita. No sé. Y este tiene una estética. Bueno, no sé si ustedes saben, él en Venecia le hablaba mucho, él cuenta en el texto, no sé si lo leyeron. Ah, que en Venecia me hablaban tanto de la fotografía y de cómo yo logré ese blanco y negro así y esa. Y entonces él decía, no, lo que pasa es que el celular estaba vencido. Y por eso se veía tan raro. Pues se había vencido, pues era lo que teníamos, hay que darle para allá porque no había otro. O sea, ellos le decían de que cómo se ve tan pobre la imagen, que esa estética de la pobreza le convenía. ¿Y quién es que tiene celuloide? Celuloide vencido por ahí guardado. Que Diana quiere tirar en celuloide vencido. Yo tengo tres latas por ahí. Blanco y negro. ¿Mande pal 35 milímetros? No, 16, blanco y negro. Super 16. Ah, ok. O por qué de eso. Tú lo puedes encontrar en HD y se va a ver así, es estética pobre. Pero era parte de la estética. Se dice Luna que ella lo vio feo en YouTube. Sí, que esta mañana. Tienen en común todos estos trabajos que presentan una posición al extremo. ¿Cuál es el extremo? Bueno, en la nuca es evidente, están en la nieve. En El Hombre y la Cámara, el extremo es el montaje. Ese montaje todavía hoy sería una exageración, montar una cosa así. En El Hombre de Arán, pues igual, ustedes lo que lo vieron, notan la relación del ser humano con el mar, está al extremo, pues está el tiburón. En Las Hurdes, evidente, al punto tal que hoy sigue siendo chocante, la cercanía con la dificultad de la vida de estas personas. Y aquí, lo que está en extremo, que no está en Las Hurdes, es la relación con el tren. Hay estas imágenes de un niño corriendo por la vía del tren. Es lo que hace único el documental. Porque pobres hay en todos los países del mundo y cualquiera puede hacer un documental de la pobreza. ¿Pero qué lo convierte en un documental? Pues esta relación con con la imagen del progreso, son los medios de comunicación masivos, de cómo la imagen del progreso va dejando atrás a tanta gente. Entonces, por eso la segunda historia es esa. La sociedad crece, ambiciona, obtiene logros, pero muchas veces va dejando atrás a muchos miembros de su propia sociedad. Este progreso no es para todos. Porque es evidente, al final, este niño, que es muy chico para ir al tire 10, no tiene futuro. Entonces, pero la imagen tan bella es un niño con su mamá, que su mamá lo está cuidando, que su mamá lo está protegiendo. Recuerden que es la misma imagen de los países católicos de la Virgen con el niño Jesús. Es una madre cuidando a su hijo. Ah, lo de que el niño, pues no lo aceptan en la escuela, pero es una excusa, quizá no cabía en la escuela. Tal vez, pero se estaba llena la escuela. O quizá es una discriminación contra la gente de ese pueblo, de ese suburbio, de las afueras, de ese arrabal. Porque en Argentina le decían las orillas. Ellos viven, son orilleros.
O sea, cuando uno va a hacer un documental, tiene que tomar eso en consideración. Es muy difícil que tu documental destaque si no pone algo al extremo. Porque los documentales hay suficientes en el mercado. Hay suficientes. Entonces tú puedes tener un nicho, tú puedes hacer un documental de la ballena, entonces la gente que ama la ballena va a ver tu documental, pero solamente la gente que ama las ballenas. O tú puedes hacer un documental sobre los bosques y las personas que aman los árboles van a ver tu documental, pero solamente la gente que ama los bosques. O tú haces un documental sobre tu ciudad, Santo Domingo. O sea, la gente que le tiene cariño a Santo Domingo o en la escuela se la van a poner. Ya va a ver. Tú tienes que encontrar el extremo de tu tema. Tienes que dormir. Ah, la gente público, sí, los otros. Ah, sí, qué bueno, Santo Domingo. Y te lo ponen en. No sé, yo estoy hablando del documental del año pasado, Santo Domingo. No sé si ustedes lo vieron. ¿Y por qué no lo vieron? El de Pinky ¿Por qué Profit, ese ¿quieres? mismo. Yo no lo he llegado a ver, ¿no? Porque no le llamó la Somos muy atención. postmodernos. Ah, pero tú sí lo viste. Yo, Sí. no, yo dije que soy muy postmoderno, por eso no lo vi. No. Entonces, si tú no encuentras el extremo de algo, de tu tema, y eso es lo que decía Patricio Guzmán en el texto del guión sino documental, tú tienes tu idea, puedes a lo mejor ir al mundo, pero si tú no encuentras un gancho dentro de esa idea para atraer al público, tu documental no va a destacar. Entonces, si Birri hace el documental de los pobres en Santa Fe, son pobres. Dice la Biblia, a los pobres siempre los tendrán con vosotros. Pero él encuentra el extremo. Estos pobres viven al lado de la vía del tren. Y sus hijos, los pobrecitos, recogen dinero pidiéndolo a las ventanas del tren. Entonces ahí está el gancho. Está todo bien lo que la contó. Su idea de sentido, tiene sus dos historias, el tema es pertinente, muy sincero. Él dice que él trató con amor, yo lo creo, a sus entrevistados. Pero el documental llegó a Venecia por el tren. Y ganó en Venecia por el tren. No fue por los pobres. Por los pobres ni nombre tiene. La ficción no necesariamente ocurre eso. A veces se puede hacer películas sin. Y que le vaya bien, sin llevarlo al extremo. Muchas veces la ficción te promete estar en el extremo, cuando tú ves la película te dice que no, que ah, ya yo lo he visto esto 100 veces. Era la publicidad que estaba al extremo. Pero como el público de ficción es más grande, aún así, Suicide Squad hizo dinero, y pueden hacer la segunda. Y ahora están prometiendo que la segunda sea lo último de lo último. Yo me imagino que va a ser lo mismo, pero. La gente lo va a coger con que sí. O Batman. Ahora este Batman es lo último. Ah, va a ser el mismo Batman que los otros Batman. O menos. Pero tiene la maquinaria publicitaria detrás diciendo, qué buena es, qué buena es. Esto es lo último, lo último. Entonces, a ver, ¿cuál es la huella de sentido que no hemos mencionado en el documental? La desigualdad. ¿Cuál hemos mencionado? Bueno, la La desigualdad la hambre. mencionamos, dice no por nombre, pero sí, en la misma segunda historia, la desigualdad es una de ellas. Trabajo infantil también. ¿De qué? Familia. Trabajo infantil. Ajá, la familia. Sea, aquí no hay ironía, como hubiera sentido, sino yo entiendo que sería el humor. Tiene una mirada un poquito más latinoamericana. Me parece a mí que se siente. Una forma, pues fíjense las Hurdes, qué dramática es. Si sí, más dramática que yo, como dice Laura. Y el dramatismo está matizado. Muy dramático la escena de los puertos. Pero los niños sonríen.
Y el niño que está trabajando, que dice, no, yo no puedo ir a la escuela, pero yo ayudo a mi mamá. Esa historia que él cuenta es muy dramática. Un tipo de 16 años que no está estudiando, ¿cuál es su futuro? Dice, no, yo estoy aquí ayudando a mi mamá y a mi papá. O sea, él sonríe. Es una cosa muy latinoamericana. Sonríe a la desgracia. Que no se ve muy tanto en Europa ni en Estados Unidos. La desgracia sea así como tal. Sí, entonces escribe imagen, escribe, que ahí está la empatía y su ausencia. Virgil juega mucho con este contraste. La empatía de la gente que está en el tren, o sea, la antipatía de la gente que está en el tren hacia los pobres, pero la empatía de los mismos pobres, fíjense en qué momento, y él la combina empatía con familia, cuando nos cuenta ese señor que él tiene dos hijos que no son de él, porque él lo vio bebé, llorando con hambre, y dijo, no, yo lo voy a partir así, gracias María. Dice, no, yo voy a criarlo a todos los niños, porque no puedo dejar que se mueran de hambre, dice. Eso me encanta. Y entonces dice, y luego en el futuro, yo quiero que ellos sepan que yo no soy su padre porque yo fui su padre. El documental nos presenta esta calidad humana de este señor a un punto que tú no puedes nada más que admirarlo, dice, oh sí. ¿Qué ilusión él tiene? De que estos niños sepan que ellos no son hijos de él, pero que él aún así fue su padre. Entonces, qué bonito. Entonces, sí, aquí sí parece haber futuro. Entonces, sí, pero no es lo único que hay. La generalidad es... me parece que se va a hundir eso. De ese laberinto no podrá salir. ¿De cuál otra? Voy a desentir. No lo hemos mencionado. Sí hablamos de ella, pero la pasamos por arriba. Tomar en consideración. Muy constante. ¿La empatía? No, esa sí la hemos mencionado. Es una huella que incluso en algunos grupos a veces me hablan de que esta es la segunda historia. Digo, no, lo que pasa es que esta huella de sentido es muy marcada. Pero esta historia no se trata en el documental. Se queda como huella de sentido. No, Tomás. Una que está muy, muy... que si fuera ficción diríamos que es la corriente subterránea de sentido. Luna. Iba a decir ignorancia, pero después pensé que no, porque realmente ellos... saben lo que están pasando. Ah, sí, ellos no ignoran, no. Ellos están muy conscientes. No, fíjate que hay uno que dice que, esto aquí se aguanta en invierno, pero en verano yo lo doy por lo que me den. Pues se llena de mosca, ellos saben lo que están pasando. Y el otro que dice, yo quisiera que mi hijo fuera a la escuela, pero no puede porque no tiene dientes. Él sabe que sería mejor que tuviera la escuela. Y la mujer dice, yo quisiera trabajar, pero no puedo porque ¿con quién dejo a la niña? Me cobran 20 pesos y yo gano 9. ¿Una pista quieren? Sí. Dice, dale. Está en el título. No hay soledad, Sebastián. Aquí la gente muy unida. ¿Y la falta de dinero? Pero no es la falta. La huella de sentido es el dinero. Ok. Así se fija. Si mendigar es un efecto de la huella de sentido, el dinero, y uno necesita, tire 10 desde el título. Aquí es cómo el dinero transforma la sociedad. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que él describe de la ciudad principalmente? ¿En qué él se regodea de describir de la ciudad? Sí, el oro es bello. Se regodea de describir la riqueza de la ciudad. El dinero. Y entonces, ¿qué es y con los niños? No sé si recuerdan la escena que los niños están jugando con la monedita. Sí, apostando con ella. Y cómo ellos consiguen tanto dinero y que tanto dinero. O sea, el dinero no había sentido, está marcado. Es un principio comunista. ¿Me recuerdan? No sé si recuerdan. Quizás sea ahora que se lo han hecho por primera vez. Para Karl Marx, la sociedad estaba estructurada sobre la producción.
Por eso él titula su libro, La Biblia como el Capital. El Capital, en español común dominicano, coloquial dominicano, sería el dinero. Y Marx dice que lo que mueve al mundo es el dinero, que no es la forma de pensar. Dice, los poderosos son poderosos porque tienen dinero. Y los pobres son pobres porque no tienen dinero. Y esa es la relación de la historia humana. Yo tengo dinero y quiero más. Entonces, profe, la pobreza, ¿no sería también una huella de sentido o iría dentro de eso del dinero? No, la pobreza sí, aparte, porque aquí la pobreza la vemos. Porque nunca vemos la historia del dinero, de cómo se produce, de qué hay que hacer para ganarlo, ni nada. Lo que vemos es la pobreza. Fíjate que no vemos a nadie vendiendo o ganando. Vemos a ella preparando la comida para venderla. Vemos al tipo preparando los anillos para venderlo. Vemos el dinero que lo mendigan los niños y los reciben, lo tiran. Vemos el resultado del trabajo. Y a mí una cosa que siempre me choca en el documental es cómo estas personas se ponen su mejor camisa para salir en la cámara. No sé si ustedes se dieron cuenta. Es que, ¿cómo es? Lo de salir en cámara era algo formal, o sea, era algo culturalmente formal, o sea, tirarse una foto, uno tenía que salir bien, salía serio, salía con su mejor ropa, o sea, era algo cultural. Que ya no existe porque la cámara hay tantas, que ya es normal. Exacto. Pero sí, es lo mismo que dice Luna, ellos entienden, aunque sean pobres, que para la foto hay que ponerse lindo. Y se ponían su mejor camisa, se ponían, es muy impresionante esto. Los niños no, porque son niños. Los niños están más liberados. Exacto. Los niños no son libres, sabemos que no, porque están ahí en la miseria, pero están más liberados, por eso son más felices. Quizá por ignorancia. Quizá los niños no sepan que ese es su futuro. Quizá ellos sí crean que van a salir de ahí. Quizá. Eso. Entonces, ¿qué le pareció así personalmente? Ya me dijeron algunos que les gustó más que otros. Sí, y eso que yo siempre me he visto a mí como con una visión clásica y con preferencia a lo clásico, pero me gustó mucho más que los demás se sentían como, a pesar de que mostraran la realidad y que mostraran como ese mensaje positivo de que las cosas podían cambiar. Yo soy un poquito pesimista y por eso me gustó más este, que es moderno, que se sentía más como un golpe realmente y no como los otros. 3 años duró, Sebastián. 3. 3 años. Wow. El documental, porque la investigación, conocer a la gente, pues fue 1 año. La Azure duró 3 meses, pero hay que ver cuánto duró él escribiendo después el guión de la narración. Dice Luna, es el que está más cerca de nosotros. Sí, te va a tener que salir porque ya te van a arreglar el pelo, te lo van a secar ya el pelo. Sí, es el latinoamericano. Birri es también un tipo que es muy, conecta mucho con el público. Y también ocurre eso. El cine clásico, por su posición, siempre lo sentimos un poco más distante. Porque ya no vivimos en un mundo clásico. Entonces, salvo Miyazaki, que yo no sé cómo que él lo logra, cómo será la gente. Él es genial. Pero yo no sé cómo que él lo logra, porque la gente ve su película clásica, la disfruta y ya no sé. Entonces, ¿qué más me da su opinión del documental? ¿Te aprecio? ¿Aprecio? Se habrá ido. Aprecio, usted está en mute. Sí, Diego, conmigo. Su lady. Vamos con su ley, después con Diego. A mí me gustó el documental, aunque definitivamente me quedo más con las urdes.
en eso sí, no por ser así algo clásica, porque la verdad no es que la felicidad siempre está allí, pero sí me gustó. En el caso... Lo que yo conocía de Argentina es que culturalmente hablando es mucho más desarrollada y que tiene muchos años de desarrollo. O sea, y que a pesar de que sí tiene historia como dominicana, la dictadura y todo eso, se concentraba más en, supuestamente, en ese espíritu de derecho y salvedad humana. Y el documental nos muestra que no, que aunque había cierto desarrollo comparado con América Latina, sí estaba viviendo igual o mismo problema y que a veces era más evidente. Sí, eso está muy bien. Un documental como este te rompe la imagen de un país. Te dice, ven acá, pero ustedes no son mejores que nosotros porque eso no pasa aquí, pero es de 10 y después luna. Bueno, profe, a mí el documental realmente no me mató. O sea, muestra una realidad dura, pero no sé, es como lo que usted estaba diciendo, como sobre el impacto. A mí, no sé, me pareció que algo que, o sea, que se vive y que se está viviendo todavía, pero, por ejemplo, la zurda me pareció muy impactante a mí. Y mire que me gusta más El Hombre y la Cámara, so ya usted puede saber por dónde yo voy. No, pero el montaje y el hecho. Y son documentales muy buenos todos. Además, el gusto. Luna. Sí, profe, yo también siento que ese documental fue como una visión del futuro. Porque si hablamos de Argentina hoy en día y todo lo que ha pasado, si tú Argentina es riquísimo culturalmente y cuando tú ves la edificación y todo eso, se ve la riqueza. Pero cuando pasó el corralito, eso, y ellos hoy están peor, la moneda de ellos vale menos que la de nosotros hoy en día. Y también eso era horrible, tú comprabas el pan, en la mañana estaba un precio y en la noche estaba otro. Como que yo siento que ese documental dijo lo que venía, que por más avanzado que ellos estaban, su economía está un desastre realmente. Sí, a mí me gusta mucho eso que dice Luna, qué bueno que ustedes mismos llegaron a esa conclusión. Porque lamentablemente, y hoy, cuando el documental está revalorizando, hoy 2020, cuando el documental está, terminan estos documentales siendo proféticos. Entonces, eso es muy terrible porque como una sociedad, después de que le avisaron eso, no se dio por enterada. Tenemos que este documental es del 60. Entonces, ¿por qué no se dieron cuenta? No era de los 50. Sí, es de, como dice, pero se estrena en el 60. Okay. De 56, 57. Ajá. El rodaje, 58 el montaje, porque es mucha lucha. Son universitarios, estudiantes, es difícil rodar. Y ellos, no sé, no lo han leído, pero tuvieron persecución, la policía los persiguió, no quería que los presentara. En el 60 es que gana en Venecia. ¿Y cómo no se dieron cuenta? Si se lo reconocieron, el documental, si fue famoso. ¿Por qué permitieron llegar a eso? ¿Por qué no vieron que eso estaba pasando en una parte de su país y que se iba a expandir? Entonces, el documental. Pero no nos gusta eso. Que nos digan que nos vamos a joder. No, para es nada. Que yo creo que aunque uno lo sepa, al final no hace caso. O sea, se pueden ver muchos casos como le dicen a una sociedad, ¿no?, que tu sociedad se va a pique y, bueno, al final lo hacen, o sea, lo saben y como sea, terminan en ese mismo hoyo. Sí, lamentablemente. Le decían a los gringos, miren que el coronavirus va para allá, el coronavirus va para allá. No, hombre, no, que coronavirus, eso no. Como lo del petróleo. Petróleo, bueno, petróleo. La sociedad, tenemos tiempo diciendo que no, que la contaminación, que no, que el petróleo, que no, que... Que se nos va a acabar el petróleo. Y la gente dice, no, hombre, no, creo que se va a acabar el petróleo. Eso es mentira. Exacto. No, que se va a acabar el petróleo. ¿Qué es eso que se va a acabar? No te lleves de eso. Y si no hacemos caso, ajá, dice Rure, porque el conocimiento no basta. Se requiere la experiencia.
La percepción. O sea, todo el mundo sabe que tal que una cosa es mala, pero hasta que a mí no me pasa, hasta que yo no lo sienta, o un amigo mío, no. Tenemos que sufrir la cosa. Si no la sufrimos, no la valoramos. Tenemos ese defecto como especie. Y una de las razones, si todavía la gente sigue chocando, porque sigue bebiendo y conduciendo, o sea, todo el mundo sabe que eso está mal, todo el mundo, no hay nadie que te diga, no, qué bueno beber y manejar, eso no hay nadie, todo el mundo sabe que está mal. Pero la gente sigue. Ajá, esa es otra, la de la bebida adulterada. Si es muy barato para ser cierto, es porque no es bueno. No es verdad que el tipo, tú le caíste bien, te lo va a vender más barato porque eres tú. Eso no es decir, es que no es bueno. Si es de más barato que, ¿qué es lo que dijo Luna? Si es más barato que él. Dije el traguito. Bueno, la fuerza. Yo nunca lo he probado, espero que era así, pero a ver si se ve mucho. ¿Qué es lo que dijo Luna? Por el dinero. Todo por el dinero. Porque no importa qué tan barato, digo, qué tan malo sea. Sí, sí. Si es más barato, no funciona. Ahora sí les cuento los traguitos. Ustedes no. ¿Qué son coro en los traguitos, bro? Sí, doriadas. Sórdidas. O sea, tenemos en Birri una aproximación humana. Cercana, como ha ocurrido con los otros documentales. Pero ¿por qué sentimos que es diferente esto? No solo porque es moderna, y ¿por qué? Y entonces no hay esperanza, porque aquí escuchamos la voz del sujeto, que puede opinar. Yo diría que porque está en Argentina y lo sentimos más cerca, es muy diferente a España o ese lado tan recóndito de la Antártida, que Argentina, que no solamente pasó por las mismas situaciones que nosotros, por lo menos parecida, sino que está más cerca. Diría yo. ¿No te dice el origen? El origen. Del proyecto. Entonces, ¿qué nos puede decir a nosotros? Lo del origen, en el que fue grabado. ¿Qué? ¿Qué nos puede decir el hecho de que sea algo más cercano? Por el origen. ¿Pero qué nos puede decir en qué sentido? Sí, eso es cierto, dice Sebastián, que estas cosas pueden pasarnos a nosotros. Pero igual, entonces, ¿en qué sentido? ¿Qué significa que nosotros sintamos más cercanos los proyectos que son latinoamericanos a los proyectos que no son latinoamericanos? Bueno, porque tal vez uno ve ese tipo de realidades, digo yo. Tal vez no personalmente alguno, pero sí conozco unos casos similares. Y tiene que Abinader con eso, pero bueno. Sí, lo que yo quiero que entendamos es que esto ocurrió en el pasado, pero sigue ocurriendo ahora. Entonces, aunque no querramos, el cine que nosotros vayamos a hacer se va a parecer más al cine latinoamericano que al cine europeo y norteamericano. Eso está bien. Aunque no querramos, aunque no sea nuestra intención, se va a parecer más el cine que nosotros vayamos a hacer al cine latinoamericano que al cine europeo y al cine norteamericano. Aunque no querramos. Eso no es una prisión, no es una profecía, no es que es obligatorio, es simplemente estadísticamente más probable. Pues eso significa, o entiendo yo que significa, que debemos conocer más del cine latinoamericano. Sin dejar de ver la película que nos gusta, yo la sigo viendo, sigan viéndolas, pero tenemos que conocer más este cine latinoamericano. Porque esas similitudes, que son culturales, van a ser
se van a seguir repitiendo. Ya el caso de Rato Salvaje es una película que funciona. Un muy buen ejemplo de ópera prima. Rato Salvaje. Un tipo que tiene varias historias, varios cortos, varios, y hace un largo antes de tener un. O sea, es una primera, una ópera prima episódica. Y funciona. Y funcionó, le fue bien a la película. Gracias por la atención latinoamericana que la vieron. También es bueno que reconozcan cuál es, qué tipo de cine latinoamericano le gusta y cuál no le gusta. Hay varios tipos y es diferente por país. Y también lo más importante es que entonces, ¿qué funciona de la película colombiana, qué funciona de la película argentina, qué funciona de la película cubana, para tratar de ver qué funciona entonces la película dominicana? Para que lleguen más lejos. El humor, yo creo que el humor es muy latinoamericano. Es diferente al humor europeo, es diferente al humor norteamericano. Cuando aquí se quiere copiar el humor norteamericano, nos salen estos clavos, esta comedia clavótica, que sí tienen público en su país, pero no, nada más se ven en su país. Y eso. Pero entonces, ¿tienen clase ahora ustedes? No. Profesor. Pero yo siento que el humor español, por lo menos, se parece mucho al latinoamericano, o por lo menos al argentino. Uno se parece mucho, sí, al español. Pero también notamos la diferencia. Pero se parece. Porque que, Laura dice, son los colonizadores, pero no solo eso, sino que también era madre patria. O sea, nosotros hablamos español. Y nuestros escritores leen el primero en español. O sea, los relatos, como nosotros los conocemos, están muy marcados por la realidad española. Todos los relatos, ya sea televisión, literatura, teatro, el cine. Pero si ustedes se fijan, tampoco España se parece mucho a Europa. O sea, al resto de Europa. O sea, España está así como... Yo quisiera hubiera ido mejor, haber sido más sincero con nosotros y más unido, y no ser tan abusivo, y así no nos hubieran perdido, pero bueno, ya esa no es forma de darle para atrás. Entonces yo quería que viéramos otro documental, pero no da tiempo. Ese entonces va a quedar de tarea. Es un documental que yo creo que ya no está en YouTube. También es corto, no es un largometraje. Y es ya como para que veamos el documental barroco. Es bien curioso. Dice Diana. Es bien curioso. Miren, es tan curioso este documental que lo hicieron muy bien. Lo fueron a estrenar y le dijeron que no, que nunca en la vida. Que eso no se puede estrenar, que eso no era una película. Y lo quemaron. Literalmente. El director, pues bueno, pues si no se va a hacer, porque el productor dijo que no, pues no se va a hacer. Y él, hay una entrevista que dio él mismo, en un programa de televisión que él tenía, explicando que él no iba a acabar esa película porque no era necesaria, que era una película que no a él interesaba y da mucho motivo. Pero después de su muerte, encontraron las latas del material y lo volvieron a editar. Y la estrenaron en los 80. La película se hizo en los 40. Se hizo en el 44. La estrenaron en el 89. 45 años después. Y de poco uno la ve, entiende. Porque en esa época era imposible que la estrenaran en los 40. Imposible, imposible. Porque estaba pasando del cine clásico al moderno. Y esta película era un documental barroco. Todavía no hay documental barroco. O sea, ¿es el único documental barroco? Hay más, sí, pero que no hay un género. Ahí aparecen películas barrocas, documentales barrocos, pero son así, escasísimos. Ustedes van a ver por qué. Bueno, espero yo que lo puedan ver, porque si no lo debatimos, sí. ¿Qué tipo de documentales nos quedan? ¿El barroco? ¿El postmoderno? No, ya, después lo que... Bueno, el fractal, espero que lo podamos ver, que no dé tiempo. Ok. Pero el moderno es el que tiene más documentales.
moderno fue como el que más se destacó. Mira que te lo mando a ti, Juan, para que tú lo mandes. Un sacrificio animal. Yo supongo que el moderno es más abundante porque la realidad es... Es pesimista. Es bastante, exacto. O promueve el pesimismo, promueve la pena, la realidad. ¿Y le abre un animal? Pero ¿cuál es la necesidad de mencionarme tanto? Yo le debo cuarto a ustedes. Yo me metí con su mamá, le digo el paso Laura, a la madre le no maté a un familiar. Exactamente, oye, ¿por qué tú no haces silencio? ¿Por qué tú no hablan? Esto es normal. Su contacto. Bueno, habrá Dios. ¿Con quién? Entonces, chicos, Juan, te lo mando a ti. Yo se lo mando a los otros. Si lo encuentro en YouTube, que si, no sé si está ahí. No. Me mando el enlace, pero yo como que ahora lo tengo para... Profe, sí. ¿El que vamos a ver es moderno o barroco? Barroco. Barroco, sí, sí. Es para... Ok. Vaya, solo vimos uno más moderno, pero... Okay. No, no, que todos son modernos, hasta el fractal después. O, bueno, ah, moderno. Okay. Con... Pero vamos a ver, yo estoy tratando de buscar lo que no dure mucho, porque hay documentales que son largos, que duren menos, para que sea más fácil de ver y que podamos debatirlo. Okay. Agréguelo como sugerido, en el habitual, por ejemplo. O sea, yo, no, pues yo se los voy a mandar las otras opciones, el listado de otras posibilidades, según lo voy a encontrar en YouTube. Lo que pasa es que YouTube mueve mucho la cosa, eso. Bueno, también Netflix, ya no deja nada fijo. Sí, yo tengo la lista, se la voy a mandar. El punto es, bueno, lo ideal sería ahora para la quinta semana, pero yo ponerlo en el documento. Está bien, chicos, entonces no vayan a los traguitos.